Bogotá reafirma su compromiso de ser la orgullosa capital de un país constructor de paz y reconciliación. Pero es un trabajo que ayuda a aliviar el alma de una sociedad que necesita volverle a dar nombre y rostro a esos que fueron desaparecidos. Recorrer de la mano de su propio autor, Jesús Abad Colorado, la bellísima exposición de El Testigo, las memorias del conflicto armado colombiano. Se me ocurrió la verdad que era la mejor manera de iniciar este propósito, este propósito de paz, reconciliación y memoria, justamente. Y agradecerle a los dos, a José y a Vladimir, por su confianza, por su afecto, por lo que su vida y su acción representa para honrar la paz, la construcción de paz, de verdad, de memoria y de reconciliación en Bogotá y en Colombia. Muchas gracias a ambos. En este lugar, que es el Claustro San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia, donde se encuentra la exposición El Testigo de Jesús Abad Colorado, estamos contándole a la ciudad que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación estará incluido dentro de esta administración como una prioridad para construir esa idea de una capital de Bogotá como epicentro de la paz y la reconciliación y como parte de la Alta Consejería de Víctimas del Distrito. Lo que estamos intentando hacer básicamente es que la memoria sea un sentido de orientación con las víctimas, con sus experiencias, también con las luchas sociales que se han librado en esta ciudad y que han construido y que construyen todos los días democracia y paz en nuestra ciudad. El país no puede olvidar que 5.000 personas fueron asesinadas por haberse comprometido en un proyecto de vida. Eso no quiere decir que es un factor para que los jóvenes tengan temor, al contrario, es para que se puedan inclusive cambiar las formas de seguir construyendo paz en el país. Es que aquí se amarraba a los campesinos o a los líderes que luego eran desaparecidos en el horno. Y el árbol tiene la inscripción de las AUC. Hay un perro marcado, hay un árbol, está la piel de una mujer y es entender la crueldad con la que se vive. Y hoy tenemos la enorme responsabilidad, pero también la posibilidad de recuperar, pero además de perfeccionar, de engrandecer, de democratizar la política de memoria y la política de víctimas en Bogotá. Por las tantas vidas que hemos sacrificado inútilmente en el propósito de acabar una guerra, de tener una democracia que nos honre, un Estado que nos cuide, una sociedad con memoria, porque entonces no podríamos honrar a quienes no nos pueden acompañar hoy.